Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto nuevamente estar en esta reunión. Vamos a continuar con nuestra sesión, ¿verdad? Y dándole continuidad al tema de los formularios. Hablaremos un poquito de los botones de formulario y de los botones Activex. Estos son algunos de los controles de formulario. La verdad, son muy parecidos, son sumamente similares, pero algunas diferencias tienen, ¿verdad? Unas pocas diferencias, pero que su tratamiento viene a ser muy similar, ¿verdad? Estos, por ejemplo, son algunos controles de formulario. Hemos estado viendo las etiquetas que son, o sea, un formulario sin etiquetas es casi que imposible que no tenga etiquetas un formulario, ¿verdad? Estuvimos trabajando un poco sobre los botones de opción. Y estuvimos también trabajando sobre los botones, ¿verdad? Estos son los botones de formulario. Y también están los controles ActiveX, ¿verdad? Que son sumamente parecidos. Por ejemplo, este es el de casilla de verificación. Los cuadros de texto que decíamos que entre las etiquetas y los cuadros de texto, realmente un formulario siempre lleva estos controles básicos, ¿verdad? Y por supuesto sus botones de comando. Entonces un formulario, sus controles básicos van a ser las etiquetas, los cuadros de texto, los botones. Son como las tres cosas como que no deberían faltar en un formulario. Como que eso es lo que le da sentido al formulario. Los botones de control de formulario también se utilizan como vínculo para ir a una hoja específica dentro del libro de Excel. Y aquí nos dice, ¿verdad? Número uno, seleccione el botón control y dibújelo en la hoja de cálculo. Número dos, en el cuadro de diálogo que se abre de asignar macro, haga clic en nuevo. Tres, en la ventana de Visual Basic, identifique el número de botón que ha creado y escriba el siguiente código. Ya nos están dando el código que vamos a escribir, que cuando se haga clic en ese botón, lo que va a suceder es que va a seleccionar la hoja que se llama hoja 3, en este ejemplo, ¿verdad? Porque en esta imagen que está acá, dice que, por ejemplo, en esta se llama hoja 5. En esta línea de código, la hoja se llama menú. El nombre que tiene la hoja es hoja 2 y vea que se escribe entre comillas, porque es el nombre que tiene, el nombre visible, ¿verdad? De la hoja. Entonces ya nos proporcionan el código para escribir en el botón dentro del paréntesis y comillas debe escribir el nombre de la hoja a la que se va a crear el vínculo. El 4, cierre la ventana de Visual Basic y salga del modo para probar el funcionamiento del botón. Este ya lo conocemos, los controles de formulario, los controles ActiveX, sumamente parecidos. Y vamos a abrir el archivo de ejemplo. Descargamos el archivo de práctica y vemos que tenemos un menú que llama a los diferentes ejercicios.
Ya estos son botones programados. El ejercicio 1 que nos va a llevar a la hoja del ejercicio 1. Y así vamos viendo, ¿verdad? En el ejercicio 2, llama a la hoja del ejercicio 2. Esto gracias al código que se nos ha proporcionado. Ejercicio, aquí dice, pero podemos, hice clic derecho y lo que voy a hacer es hacer un poquito más largo, más anchito ese botoncito para que se logre ver bien el nombre. Y hago clic en el botón, el ejercicio 3, y nos lleva a las hojas especificadas. Y esta, pues en el video se nos explicaba cómo es que hacemos este botón, ¿verdad? Y nos lleva a la hoja formulario. En la hoja menú, entonces, tenemos también este otro botón, el formulario de registro, que llama formulario nombrado. Si hacemos clic derecho sobre uno de los botones, podemos observar, aquí dice asignar macro. Y ya sabemos nosotros cómo llegar al editor de Visual Basic. A modificar. Y justamente el puntero se ubica exactamente allí. En ese lugar del código de ese botón. Y es lo que se nos decía, ¿verdad? Vamos a escribir este código. Recuerde que las líneas en verde, las líneas comentadas, no se ejecutan en el código. Simplemente son para que nosotros tengamos idea de lo que hacen. Pero no es tomada en cuenta en la ejecución del código. Entonces dice que al hacer clic en ese botón, llamamos a la hoja que se llama justamente ejercicio 01.select, perdón. Lo selecciona. Y lo mismo ocurre con los otros botones. La misma línea de código. El botón ejercicio 03, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que saber? Pues ahí. La línea de código que tenemos que escribir para poder llamar mediante un botón a las otras hojas. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos, por ejemplo, si vamos al ejercicio 01 y yo también aquí quisiera un botón que me lleve a la hoja menú? Pues insertamos el botón aquí en programador. Vamos a insertar. Hemos visto un poquito la diferencia de esto, ¿verdad? Vea, si yo inserto un control de formulario, botón, estamos hablando no más de botones en este momento. Controles de formulario, botón. Solamente hago un clic y ahí me pide la macro, ¿verdad? ¿Qué macro quiero? Voy a presionar nuevo. Este botón en este momento es el botón 5, es como los números que le va asignando Excel automáticamente, ¿verdad? Sí, botón 5, presiono aquí en nuevo y me aparece, se fijaron ustedes que, a ver, voy a borrarlo. Simplemente le doy ahí en suprimir. Voy a ir a Visual Basic. Porque ya no existe. Fíjese en estos módulos. Módulo 1, el que acabamos de ver. Lo 2 en este momento como que fue, como si se hizo algo en algún momento, pero ya no se trabajó. Módulo 3. El módulo 3, mire lo que va haciendo estos módulos. Tienen sus líneas de código. Sus procedimientos y ustedes ya saben qué hace esta línea, que lo que hace es mostrar esos formularios, que son justamente los que están en este libro. Módulo 4. Llama a una hoja formulario.
que es el botón que se creó en el menú. Módulo 5, el botón 6. Módulo 6, me lo creó a mí cuando creé ese botón de formulario. Crea un módulo automáticamente. Por ejemplo, un ActiveX de comando. Entonces aquí vea que es un poquito diferente nada más. Aquí no le puedo yo asignar una macro, no me da la opción como me lo da en el insertar el control de formulario botón. Aquí me da la opción de ver código. Entonces en ver código, allí es donde yo le escribo. Vea. Ya no tengo módulos porque son. Es un botón no de formulario. Entonces aquí yo puedo escribir la misma sentencia porque lo que se quiere es llamar a la hoja. Entonces voy a insertar el control de formulario, este botón. Vea que ahora ya es botón 7. O sea, cada vez que vayamos haciendo, lo va contando, ¿verdad? A pesar de que ya no esté, lo va contando. Entonces, mire, se abre siempre un procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como lo que quiero es que en este botón de acá, voy a quedar con este botón, voy a eliminar este y me voy a quedar con este botón. Aquí lo que va a decir, le voy a editar el texto y lo que va a decir es menú. Para que este botón nos permita regresar al menú y lo vamos a dejar por aquí. Poquito más grande. Formato de control, si le quisiera yo cambiar la apariencia, le voy a dejar negrita, le voy a dejar tamaño 12 y si quiero un color, ¿verdad? A veces con el clic normal es bien difícil elegir estos objetos, pero hacemos clic derecho y ya podemos modificar el tamaño. Si hago clic en el botón, pues en este momento no está haciendo nada, ¿verdad? En este momento no está haciendo nada, pero hago clic derecho, asignar macro, voy a darle modificar porque ya le había dado nuevo, ¿verdad? Se llama el botón 7, modificar. Entonces allí simplemente me traigo una de las llamadas que hace esto, ¿verdad? Por aquí había ya una línea de código que nos llamaba a la hoja de menú, que era justamente el botón que teníamos, ¿verdad? Si no modificamos. Esta es la línea que voy a utilizar en ese código de ese botón. Derecho, asignar macro, modificar. Y entonces la hoja a la que quiero ir se llama menú. Modifico eso. Y que no seleccione, ¿verdad? Disculpen que siempre tengo que estar moviendo estos controles porque es que me tapan algunas cosas. Entonces, voy a darle detener nomás para o restablecer, nomás para asegurarme por si hay algún proceso en ejecución que no nos vaya a permitir la ejecución de la macro. Al ejecutar esto, nos dice, vamos, voy a darle clic acá, voy a darle cancelar. Cuando le damos clic al botón menú, pues precisamente hace lo que queríamos que hiciera. Al hacer clic en el botón ejercicio 1, lleva precisamente a la hoja y al hacer clic en ese botón nos lleva al menú.
Queremos hacer lo mismo en el ejercicio 2, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio 01, voy a copiarlo, voy al ejercicio 2, voy a mover esto. La programación no cambiaría, porque ese botón siempre nos va a llevar a menú. Entonces, solo lo hacemos una vez y lo vamos copiando y pegando, porque si yo presiono aquí en ejercicio 02 y presiono en menú, eso es lo que queremos que haga. Entonces, como tengo en memoria el botón, voy a ir al ejercicio 3. Voy a pegar el botón que vamos a necesitar y que también de esta hoja se vaya a menú. Ya tenemos un archivo navegable, ejercicio 01, menú 02, el menú 03. Y el menú. Recuerde que esto se puede hacer de varias formas. Usted en el intermedio vio una de las maneras en que podíamos estar navegando, pero como ahora lo estamos haciendo mediante macros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le programamos. Al hacer clic derecho, asignar macro, modificar, la programación es esa, ¿verdad? La instrucción cheat con su nombre de hoja y que se vaya a seleccionar. Luego tenemos, vaya por ejemplo, va este que se nos hizo de ejemplo, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos al ejercicio 01. Aquí también hay un botón que lo que hace es que si lo presionamos, nos llama este formulario. Voy a presionar cancelar. Clic derecho. Voy a ponerle aquí asignar macro y voy a ir a modificar. Y ese botón lo que está haciendo es que está llamando a ese formulario precisamente, ¿verdad? Que al hacer clic en ese botón está llamando al formulario de registro. Y entonces el formulario de registro, pues nosotros ya podemos llenar la estructura que tenemos en la hoja. Y el nombre, por ejemplo, vamos a escribir. Trabajados, 12, pagos por día. Bono. Yes. Y automáticamente en la caja, que fue lo que vimos un poquito en el ejemplo de ayer, en que automáticamente en la caja aparece el cálculo. Al presionar guardar, pues precisamente ocurre esto, se va guardando los registros. Entonces, digamos, voy a seguir llenando, por ejemplo. Escribo Jennifer, días trabajados 30, pagos por día. Aquí yo me puedo ir desplazando con la tecla tabulación o la tecla tab, que está a la par de la letra Q, en el lado izquierdo. Entonces decimos, ok, pagos por día 10. Bien, y automáticamente tenemos el cargo. Y pues si ya queremos salir, pues nos salimos, ¿verdad? Cancelar. Y eso hace este formulario de registro, solo nos va guardando. En el otro, pues también tenemos ingresar producto. Llama a este formulario que también nos va a permitir ingresar productos a la tabla.
Producto, pues solo se me ocurre escribir leche. Cantidad 2, precio unitario 2. Y tenemos el mismo efecto que en la caja ya hace el cálculo, ¿verdad? Algo parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior, en el de ayer. Entonces se va guardando. Se pudo notar una diferencia. Voy a elegir otro producto, azúcar. Cantidad. Precio unitario. 4. Y ya sabemos este efecto. Presionamos guardar. Y ustedes ya perfectamente le pueden agregar el botón salir o el botón cancelar. Eso ustedes lo pueden hacer. Ya hemos trabajado con ese botón y hemos dicho que es uno de los más fáciles de asignar una programación. Voy a cerrar el formulario. Fíjense que este ingreso de datos se fue insertando arriba. Los datos se fueron como desplazando, como que va del primero al nuevo. Y en este caso se van insertando abajo. Voy a hacer clic derecho en este botón, asignar macro, modificar. O sea, yo me voy por esa ruta, pero ustedes se pueden ir aquí, ¿verdad? Al editor de Visual Basic. Incluso hay un atajo para eso. Entonces, bueno, en realidad, lo que ocurre al llenar esta estructura en verdad no está en este botón. Está en el formulario que se llama producto, porque cuando se le da, a ver si yo ingreso y le damos guardar en el registro del producto, aquí es donde ocurre que los datos van a las celdas. Entonces, voy a ir acá de este lado al Visual Basic. Su atajo es Alt F11. Voy a hacer doble clic en este botón que es el que está permitiendo guardar estos datos capturados acá en las celdas. Doble clic. Entonces, se viene acá. Solamente voy a mostrar. Recuerde que estos botones de aquí abajo, usted puede solamente ver el procedimiento de ese objeto o verlos todos, ¿verdad? Yo voy a hacer esto en este momento, nada más, para enfocarme solo en el botón guardar. Lo primero que hace es esto, es que selecciona la celda específica, A2. La selecciona, la celda A2. Se mete a un ciclo do while not que dice que si esa celda no está vacía, dice que recuerde que la propiedad offset es equivalente a la función desref, que lo que hace es hacer desplazamiento. Entonces, en esa celda activa que se desplace una fila en la columna 0 en este caso, que la seleccione. Y eso va a ir como ingresando a ese ciclo, ¿verdad? Pero que luego dice que la celda activa, esta active cell, que es la misma que está aquí, es esta active cell, dice que va a ser igual a lo que se capture en la caja que se llama TXT producto. Voy a presionar Control Tab y solo voy a tenerlo como referencia nada más. Solo voy a hacer aquí un recorte de este formulario para nomás ir haciendo la comparación. Lo voy a pegar por aquí para ir como viendo. Esta caja
Ya sabemos nosotros esto, creo que ya nosotros ya nos familiarizamos con esto, ¿verdad? Esta caja se llama en su propiedad name TXT producto. Entonces dice en la programación que en esa celda, estamos hablando de la celda A2, en la celda 2, que se vaya lo que contiene esta caja que se llama TXT producto. Luego dice que haga el desplazamiento. Estamos en la misma fila. En este caso estamos hablando de la misma fila. ¿Y qué sucede ahora? Vamos a hacer esto un poquito más. Que luego de eso, a medida vayamos llenando lo demás, esta caja de texto, yo no he ido a verificar, pero muy seguramente se llama TXT cantidad, esa caja de texto, en su propiedad de nombre. ¿A dónde se va a ir esa, lo que se capture en esa caja? Dice que se va a ir en la misma fila, en la misma fila de donde estamos empezando acá, pero en la columna 2. En este caso ya sería la columna B. Y en el otro registro se ocupa este comando de format currents y el val que lo que hace es convertir este valor ingresado en la caja TXT precio, convertirlo a un valor numérico y lo mismo hace en la columna 3, donde calcula el total. Entonces, esa es la programación que tiene el botón guardar. Entonces, lo que va haciendo es que se va incrementando la fila por este ciclo, ¿verdad? Va incrementando la fila. Y veamos aquí en el botón borrar, no sé si tiene, vamos a ver el formulario, si hay programación en este botón. Ok, hay programación, es decir, que si se fijan, cuando yo fui llenando estos datos, yo les fui como cayendo encima, yo fui seleccionando y como recuerde que si hay algún texto seleccionado y uno empieza a escribir, pues se reemplaza, se sustituye. Entonces el botón borrar lo que tiene es que al presionar el botón, lo que hace es que los datos que estaban, pues los va a vaciar, los va a limpiar, ¿verdad? Limpia la caja TXT producto para que no se quede con el valor anterior. El empty es vacío, ¿verdad? Vacía la caja TXT cantidad, vacía la caja TXT precio y dice que después de vaciarlo, después de limpiar las cajas de texto cuando hemos ingresado valores, lo que hace es que el set focus o el foco o el cursor se posiciona en la caja TXT producto para que volvamos a ingresar datos, ¿verdad? Que nos queden limpios los espacios para ingresar datos. Voy a detener cualquier proceso, voy a ejecutar. Entonces, ingresar producto. Entonces aquí, por ejemplo, le decimos carne, cantidad 10, precio unitario 4. Y ahí está el guardar. Esto ocurre por el do while que tiene este botón, que es un ciclo, ¿verdad? Que lo que va haciendo es como contando, ¿verdad? Va a partir de la celda A2, pero que le va a ir sumando una fila para que se vaya agregando el registro. Si hago clic en borrar, hace precisamente eso. Nos vacía el empty, ¿verdad? Nos vacía las cajas y el set focus, el cursor, se ubica en la caja de producto para que volvamos a ingresar datos. Y presionamos guardar.
Usted le puede agregar aquí el botón, que es lo normal. Si bien es cierto, aquí está el botón de salida, pero lo normal en los formularios es que tengamos aquí un botón salir. Pero precisamente para que usted haga la práctica, ¿verdad? Precisamente para que ustedes lo vayan completando. Voy a ir de nuevo al formulario. Y se lo podemos agregar aquí para que los botones nos queden igual. Lo que vamos a hacer es copiar, pegar, ¿verdad? Para que su apariencia sean los tres botones parezcan iguales. Y aquí en el caption le escribimos salir, ¿verdad? Doble clic en el botón salir. Y ya tenemos el Ulu. Y acuérdese que también si quieren ustedes, ¿verdad? Le pueden cambiar la propiedad al botón, la propiedad cancel, para que se active la tecla escape, ¿verdad? Que con escape cancel true, con escape se pueda salir. Yo casi siempre le doy en restablecer como para restablecer por si hay algún proceso en ejecución y no nos hemos dado cuenta. Entonces ahí, pero en este caso está funcionando así, ¿verdad? Que está. Tenemos que llamar al formulario por el botón. Presionó la tecla escape, presioné la tecla escape y se salió el formulario equivalente a hacer clic en salir. Entonces ya vimos el comportamiento que tiene este formulario. ¿Qué será la diferencia con este de acá? Que lo que va ocurriendo es que se van insertando aquí. Vea que aquí no tenemos el botón de limpiar, ¿verdad? Aunque ya vamos a ir a ver. Voy a cerrar o cancelar, ¿verdad? El formulario es el de registro. Aquí está el formulario. Y vamos a ver qué tiene. Doble clic en el botón guardar. Ok. Aquí de una vez está comenzando. Note un poquito la diferencia entre este código que en el anterior comenzaba seleccionando estrictamente la celda A2 porque estaba entre comillas. Aquí dice que comienza, voy a ver solo ese botón para no ver como los otros códigos por el momento. De que lo que va a hacer es activar la celda de la fila 2, columna 1. Eso es lo que va a hacer, seleccionarlo. Y que al seleccionar la fila 2, columna 1, va a insertar. Esta es la diferencia que tiene un botón y otro. Los dos guardan. Este lo que va haciendo es que en esta posición va insertando una fila entera. Entonces, eso es lo que sucede. Esa es un poquito la diferencia. Aquí la va insertando en esta posición y allá la va agregando porque había un ciclo llamado do while que lo que iba haciendo es contando hacia abajo, pero aquí va insertando en esa posición. Y en esa misma posición de la fila 2 en sus respectivas columnas, en la columna 1, que es la columna A, guarda lo que tenga la caja TX de nombre. En la misma fila 2, columna B, guarda los días trabajados que la caja se llama TX de días y vea que el val solo se utiliza para datos numéricos. Como aquí estamos capturando datos numéricos, es necesario colocar la conversión, porque que no, que esos números no sean tomados como texto, sino como valores numéricos. La siguiente caja se llama TX de pagos, TX de bono, TX de sueldo. Entonces los va ubicando en la misma fila, diferente columna. Entonces, esa es un poco la diferencia que tienen los botones.
Los dos guardan, pero guardan diferente. Y ya nos dimos cuenta. Bueno, pues lo ingreso tal vez un último registro acá. Con la tecla tabulación nos vamos desplazando entre las cajas. Ya has trabajado. Bien. Uno. Y ahí pues es el cálculo. Presionamos guardar y pues ya vimos el comportamiento, ¿verdad? Aquí presionamos cancelar. Aquí nos faltaba el botón limpiar, ¿verdad? O el botón borrar. Ahí ustedes lo que pueden hacer es traerse el mismo botón que estaba en el formulario anterior y venirlo a poner aquí, ¿verdad? O dibujar el botón y traerse la misma programación que tenía el botón anterior y colocarla aquí, ¿verdad? Como otro botón, porque también es uno de los botones básicos que normalmente se pueden encontrar en un formulario. Entonces, pues los dos hacen ese tipo de guardado. En el ejercicio 3 ocurre lo mismo. Datos del estudiante. Aquí se ingresa un código, ¿verdad? Aquí pues están esos códigos. Y vea que hay más botones acá que dice buscar, por ejemplo, y eliminar. Vamos a ver, si yo escribo el 0 y presiono buscar, bueno, ahí dice producto encontrado, ahí solo está de que vayamos a cambiarle, porque en este caso ya no estamos hablando de producto, ¿verdad? Pero dice que si yo presiono eliminar, nos va eliminando el registro. Eliminar, eliminar. Y nos eliminan los registros. Y si yo presiono guardar, ocurre lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver la programación de estos botones de los datos del estudiante. Damos el FRM estudiante. Veamos el botón guardar. Doble clic para ver la programación. Y justamente se ubica, ¿verdad? El mismo efecto. En que selecciona estrictamente la celda 2, pero le dice que la inserte en esa posición, que inserte una fila entera. Y luego que en la fila 2, en las diferentes columnas, vaya colocando los datos que vaya encontrando en las cajas. Lo que encuentra en TXT código, en la caja TXT nombre, apellido, lo vaya colocando en esas posiciones. El botón guardar. El botón buscar. Aquí se declaran unas variables. Recuerde que las palabras que están en azul ya son palabras reservadas del programa. Por lo tanto, les repito, ¿verdad? Si ustedes quieren programación, quiero programar un botón buscar, hay que irse a la biblioteca de ayuda del programa y allí nos va a sugerir el código que vamos a escribir. Entonces, este sí ya es un nombre que nosotros le decimos, ¿verdad? ¿Cómo queremos que se llame? Le pregunto yo al Visual Basic en su biblioteca de ayuda, le pregunto, quiero que me des el código del botón buscar. Entonces ya el Visual Basic me va a decir, debes utilizar el on error button. Que se vaya y esta palabra si nosotros la ponemos, ¿verdad? Él no encontró, o sea, puede tener otra palabra. Pero como ese tiene que ser algo que se asocie a lo que queremos hacer, a las acciones que queremos hacer. Entonces aquí viene una estructura así, un if. Recuerde, celda, nos estamos refiriendo a la celda, a una celda en particular. El fin es como encontrarlo, ¿verdad? Esta estructura, ya nosotros tenemos que saber la sintaxis de esto. Ya el Visual Basic nos dice, para utilizar esto, tiene que usarlo de esta manera.
Entonces ya nosotros solo adaptamos y personalizamos. Tenemos que utilizar esa palabra proporcionada por el mismo lenguaje, ya que cada lenguaje tiene sus propias palabras. La sintaxis dice que hay que utilizar el dos puntos igual. En algunos otros lenguajes no es así, pero en este hay que utilizarlo así, el dos puntos igual. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar el código. Ese sería el criterio de búsqueda. ¿Qué es lo que va a buscar? El código. En la caja, lo que se digite en la caja TXT código, lo que va a hacer es activar esa celda. Y al activar esa celda, si encuentra eso, entonces dice, se desplaza por la fila columna, o sea, va a buscar todo, lo va a buscar en todas las cajas, código, nombre, apellido, y va a mandar un mensaje si lo encuentra. Si esto es encontrado, entonces, solo que aquí como estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Le vamos a poner estudiante, porque este es el formulario de estudiante. Y como la leyenda está entre comillas, porque es el mensaje personalizado. Con la instrucción MSG Box, le decimos, envíenos ese mensaje, el que vimos, ¿verdad? El MSG Box es el que vimos, donde decía producto encontrado. Aquí ya le cambiamos, estudiante encontrado. Si no lo encuentra, se viene la variable que nosotros se decidió que así se llamara. Si no lo encuentra, entonces que nos mande el mensaje de que no lo encuentra. Ahí termina la estructura el if. Aquí usualmente, por estética nada más, ¿verdad? Se hace contabulaciones. Eso es para que nosotros mismos no nos perdamos, ¿verdad? En la estructura del código. Porque muchas veces usted puede tener tanto código que cuando vaya a modificar algún tipo de código, se le puede hacer difícil buscarlo. Entonces, cuando tenemos una estructura así un poquito más ordenada, con tabulaciones o indentada, que se conoce como en el lenguaje de programación, ¿verdad? Es un poco más fácil localizar. Eso es lo que hace. Bueno, se regresa por la misma exigencia del lenguaje. Si entonces esto no lo encuentra, nos va a enviar un mensaje, no lo encuentra. En el botón buscar. Vamos a ir al formulario de datos del estudiante y yo ahí escribo un número 1. Presiono buscar. Me ha encontrado la inicial de este. Se ha ido al primer valor que tiene ese código. Me lo encontró. Aquí faltaría el botón de limpiar, ¿verdad? Que si yo elimino, ya probamos que se elimina. No lo voy a probar porque ya vimos que sí elimina el registro. Si yo escribo un 2 ahí, buscar. No solamente me lo está buscando por el código, por toda la programación que tiene. Escribí un 2 y se vino a esta, al teléfono. Voy a cerrar, vamos a ir aquí y vamos a revisar otra vez el código de buscar. Está buscando en todo, ¿verdad? En todas las cajas. Hay código en la caja de nombre, apellido, y por eso me hizo la búsqueda y me lo deja, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo introduzco otra cosa? Vamos a ver si introduzco el número 3. Voy a escribir un número que no esté, algo que no esté. Siempre me encuentro una combinación. Voy a escribir.
Le busco algo específico, ¿verdad? Y no encuentra como una cadena, entonces ya me muestra el de no se encuentra. Revisemos el botón de eliminar. Únicamente lo que tiene este botón es que borra, ¿verdad? Al hacer clic en el botón de eliminar, lo que hace es que la fila entera, ¿verdad? La que, como ya se localizó, ¿verdad? Mediante la búsqueda, se localizó la fila donde está el dato. Entonces, la instrucción para borrar es delete. El botón actualizar en este momento está haciendo lo mismo que el guardar. Porque si comparamos, dice el botón actualizar. A ver, voy a ir al botón guardar. Hago a dos. Entonces creo que el actualizar está haciendo lo mismo. Yo aquí, por ejemplo, le doy. Si presiono, va, escribo cero, presiono buscar, se han encontrado y digamos que aquí yo le escribo. Y ahí vamos a ver cualquier nombre. Ahí va a depender qué es lo que queremos también escribir como sexo, ¿verdad? Si femenino, si mujer, si lo que sea que se defina. Mediante una búsqueda, se supone, pero no está actualizando. Simplemente este código de actualizar en este momento está haciendo lo mismo que guardar, ¿verdad? Por supuesto que los vamos a modificar, o sea, no los vamos a dejar así, sino que los vamos a modificar. Solo quiero que vayamos viendo como tratando de comprender también nuevamente los códigos que tiene. Y en los formularios donde se hacía un cálculo, si usted lo recuerda, aquí, donde automáticamente ocurría el cálculo en lo que nosotros no escribimos nada, a ver, en el TXT total, veamos aquí si sí teníamos resultado, ¿verdad? Quiero ir a verificar, ingresar producto, ajá. Teníamos cualquier producto, cualquier cantidad. Guardar en el registro del producto. Total, entonces aquí en el yo lo hice ayer aquí en el evento Chain, pero está hecho, digamos, es que está hecho acá.
Aquí no veo dónde está. Solo quiero ir a ver la caja de producto. Vamos a ver. Voy a perder más tiempo aquí. Vamos a ir como modificando, ¿verdad? Porque la intención es esa, de que vayamos como modificando lo que hace falta, ¿verdad? Y por ejemplo, ya nos dimos cuenta de algunas cosas que hay que ir como modificando. Entonces, por ejemplo, aquí decíamos que, por ejemplo, faltaba el botón de borrar o el de limpiar. Que por ejemplo aquí ya le pusimos el salir y en este formulario, ¿verdad? Que modificar el código del botón actualizar, ¿verdad? Como para cuando vayamos a editar un registro y también la búsqueda, ¿verdad? Y aquí también colocar el botón de salir. Ya el eliminar, ya vemos que solo es una sola línea de programación y ya pues lo hace, ¿verdad? Entonces, la tarea que nos queda, o sea, obviamente lo vamos a hacer mañana, por supuesto que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer mañana, vamos a seguir revisando el código, ¿verdad? Y modificando los formularios que haya que modificar. Y empezando por los más sencillos, que es agregar como un botón de salida. ¿Verdad? Voy a ir aquí a este formulario y tal vez aquí voy a seleccionar estos botones y voy a ir a aquí al menú ver, barra de herramientas, user form, para que nos aparezca este user form que se hizo. Aquí está. Y poder ver si se alinean los botones, ¿verdad? Vamos a seleccionar solamente algunos para que no ocurra esto que acaba de pasar. Porque IM lo que ha hecho es que me los ha unido, ¿verdad? Entonces, voy a ir seleccionando como uno por uno, por lo menos agrupando, ¿verdad? Este estaba, por ejemplo, estos dos. Podemos dar una alineación izquierda para que entre ellos estén como parejitos aquí. Entre estos dos, lo mismo. Una alineación derecha. Entre ellos dos. Lo que pasa es que si le dejo me. Ajá, ok, ya está. Volvió a perder porque yo le puse centro. Y ahí solo copiamos un botón, nada más, para que haya un botón de salida. En su caption que diga salida. Salir, cancelar, lo que sea. Aquí solo le voy a escribir en el coma, en ese comando que acabo de agregar, porque cuando damos doble clic automáticamente se va para la línea, ¿verdad? Que deseamos. Pues ya se sale. END, si se fijaron también, ¿verdad? También lo podemos hacer con esa línea de código. Muy bien, no sé si ustedes tengan algo que decirme. Mañana vamos a ir modificando esos códigos. En este momento revisamos, pues para hoy lo que teníamos que ver era lo de los botones, ¿verdad? El objetivo para hoy son los botones, el objetivo de mañana son los códigos, ¿verdad? Y no sé si ustedes tienen alguna participación que hacer. Si no, pues nos vamos a quedar hasta acá y recuerde, ¿verdad? Mañana en su última clase. Vamos a hacer las respectivas modificaciones.
Gracias, que tengan buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, gracias. Buenas noches, un gusto.